Carlos Cuadras, bueno, pues llega de Panamá una noticia que el Nica Concepción quiere enfrentarse allá en marzo y que prácticamente la pelea está arreglada para México o allá en tu tierra, en Sinaloa. No, pues ahora sí que donde sea, todo México es mi casa y donde quiera, ¿no? Pero pues que venga a pelear a la casa del campeón. ¿Cómo lo ves? Un peleador fuerte, noqueador, ¿no? Pues sí, es lo único que tiene fuerza porque técnica no tiene nada. Yo creo que si se sube le voy a enseñar a boxear un rato. Aquí tengo la medicina para enseñarle. ¿Enseñarnos la medicina? Eso es todo. Esa medicina muy efectiva, ¿no? Claro que sí, pues ahorita me voy a preparar al otomí para agarrar buena condición y pues para pegarle un buen baile, ¿no? ¿Cómo te vas al Estado de México? Me voy, yo creo que la próxima semana, va a estar todo febrero allá. Oye, después de esta pelea, ¿quién más vendría para ti? Parece ser que viene la revancha de quien gane de Rugby Sai y José Salgado. Si Dios quiere, pasando bien esta pelea, me podría enfrentar con cualquiera de ellos dos. ¿Manera obligatoria o opcional? Pues parece ser que el Consejo Mundial fue el que puso esa pelea. Sí, obligatoria. Carlos Cuadras, el príncipe de la medicina, pues muchas gracias por tus palabras para Boxeo Nocaut Informa. Ah, también con esta medicina. Con esta también, con la dos.